Con el objetivo de abordar temas de innovación y producción agroforestal en el desierto y la puesta en valor de suelos marginales, se realizó esta mañana el seminario sobre el cambio climático y sustentabilidad minera. Este seminario de minería, sustentabilidad y cambio climático va en la línea de la preocupación del gobierno de la presidenta de la región en orden a ir cada vez más, con mayor decisión, avanzando en ir resolviendo el trinomio que yo he denominado minería, medio ambiente y salud. La presentación nuestra estuvo enfocada precisamente en mostrar lo que se está haciendo en materia de pasivos ambientales, lo que se ha hecho, diagnóstico de los pasivos ambientales de la región o los sitios abandonados con potencial presencia de contaminantes, como lo determina la metodología, la evaluación del riesgo asociado a través también de una metodología para poder hacerse cargo en definitiva de los problemas asociados a los pasivos. En la oportunidad, las autoridades locales analizaron el rol de la industria minera, principal motor económico de la región de Antofagasta y del Norte Grande, y cómo esta rama económica puede contribuir en la lucha contra la desertificación y el cambio climático. Y hoy día damos cuenta, a través de este interés del gobierno regional, de generar los espacios de conversación con el financiamiento de una empresa minera, y con la participación de estudiantes, que justamente lo que buscamos es poder educar a la población con respecto a esta relación que debe existir y cómo somos capaces de mejorar las condiciones del medio ambiente y la productividad en nuestra región de Antofagasta. Sin duda, los pasivos ambientales y la gestión de sitios abandonados en la región de Antofagasta señalan una deuda del desarrollo con las generaciones del presente y futuro.